supuesto sumarme y sumar al equipo y a toda esta tarea que viene desarrollando el Ejecutivo Municipal desde el inicio de la gestión del Intendente Hugo Curto. El programa de violencia existe desde acá en el distrito, desde que se inició la gestión. Esto da cuenta de un compromiso que no es en este momento, sino que viene desarrollándose, y que por supuesto las modificaciones normativas, nosotros empezamos a trabajar cuando la ley de violencia era una ley penal, con lo cual las posibilidades de acceso a la justicia aún eran muchísimo más restringidas que hoy. Por suerte, hoy tenemos una normativa de avanzada, o sea que el Ejecutivo y el Legislativo a nivel nacional y provincial estarían a la altura de las circunstancias. En representación del Intendente Hugo Curto, vengo a traerles a ustedes el apoyo y la adhesión a esta marcha, que en el día de mañana van a encolumnar a muchísima cantidad de mujeres y de hombres también que van a acompañar, no tengo la menor duda, a la Plaza Congreso. A mí me parece bárbaro que se haga esta. Nada se consigue en el mundo si no se pelea, si no se lucha. Nada te van a regalar, menos a las mujeres. Las mujeres saben perfectamente que en esta vida siempre han luchado, y han luchado el doble de los hombres para conseguir las cosas, y le ha costado el doble conseguir las cosas. Bueno, esta es la oportunidad que tiene en este país, que se le da la posibilidad, que desde el gobierno nuestro, que tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, que nos da la posibilidad de que participemos todos y todas en una actividad política. Bueno, esta es una actividad que ustedes no pueden dejar, y una oportunidad que no pueden dejar pasar. Pero lo que tienen que luchar no solamente por nuevas leyes, sino luchar por un problema cultural. Acá tenemos que enseñarle desde chico a los chicos el papel que ocupan, a los varones y a las mujeres. Y ahora que ya están grandes, y para superar el problema de ahora, es apretar, es cierto, hay que apretar un poco a los jueces. Hay que ir a la justicia, sí, señores jueces, pero no a veces las marchas. Yo me digo, a veces hacen la marcha acá, lo hacen acá en la puerta de la municipalidad por el problema de justicia, o lo hacen en la comisaría. No, allá la justicia está allá, la justicia está en tribunales. Ahí hay que hacerle las marchas, ahí hay que hacer los cuestionamientos, no acá, no al intendente ni a la policía. La policía cumple su función, el intendente también. Los que no tienen, pues no están cumpliendo con su función como tienen que cumplirla son los jueces. Entonces a ellos tenemos que exigirle, a ellos tenemos que pedirle, a ellos tenemos que reclamarle. 3 de febrero, como decían las compañeras, es un distrito donde se viene trabajando esta problemática. Justamente el año pasado se declaró de interés legislativo una campaña contra la violencia de género. Se inauguró la comisaría de la mujer. Y realmente no es menor, hace unos años de este tema no se hablaba. Y hoy en día, bueno, visibilizar esta problemática. Si bien nosotros tenemos leyes importantes, leyes magníficas que se han desarrollado durante este proceso, no se vienen cumpliendo. Y no se vienen cumpliendo porque, bueno, tenemos que apuntar el lápiz para democratizar la justicia y tener un abordaje integral con respecto a esta problemática, que no es solamente por una cuestión familiar o jurídica, sino que es un problema cultural. Hoy hemos querido manifestar nuestra adhesión a este reclamo de justicia hacia esta problemática que es la violencia de género, en su forma más agravada, manifestada con los femicidios, ¿no es cierto?, que están ocurriendo en nuestra sociedad. Sabemos por las últimas estadísticas que una mujer es asesinada, es arrebatada su vida por causa de género cada 32 horas. Entonces hoy hemos querido dar una especie de conferencia de prensa de los distintos sectores políticos y sociales que vienen trabajando con la problemática, y también, por supuesto, desde aquellos que tenemos una responsabilidad en la función pública. Desde nuestra parte, desde el Congreso, del Consejo Deliberante, perdón, hemos conformado la mesa local e interdisciplinaria contra la violencia familiar para poder de una manera eficiente articular entre los distintos servicios que atienden, como digo, esta problemática: justicia, seguridad, acción social, dirección de la mujer. Desde la creación, por nuestro intendente de la Comisaría de la Mujer y la Familia, en la localidad de Pablo Podestá, hemos tenido muchísimas más consultas que a lo mejor estaban dejadas de lado, porque bueno, era una realidad. La mujer necesita que ante este problema sea atendida por especialistas que entiendan la problemática, y para eso están los dispositivos que están en la Comisaría de la Mujer, atendidos por abogados, trabajador social y psicólogo.
Así que nos parece que el tema es seguir profundizando un camino, así que es importante el acompañamiento de toda la sociedad, que no quede solamente en un grito, ¿no es cierto?, de protesta, digamos, de hartazgo ante tantos femicidios que ocurren diariamente, y que bueno, que se trabaje con más conciencia y más compromiso por esta problemática.